El sabelotodo está aquí. Tu amigo, el del foco, el que nunca sonríe. No sabía qué hacer con él. Te está esperando en tu cuarto. Vale, gracias. Bueno, Silence, has encontrado una puerta que puedes abrir sin mí. Me alegro de que esté ahí. Ha evitado que tenga que mezclarme con tus compañías. Basta de cháchara. Creo que me debes una explicación. Tus planes para la base Zenith. Sí, te debo algo. Un lanzazo en el cuello por volverme a engañar en el laboratorio de Hades. Dudo que me hayas traído para ajustar cuentas. No. Ahora necesito tu ayuda. Te daré una oportunidad que debes usar bien. Pero como vuelvas a traicionarme, te mataré sean cuales sean las circunstancias. ¿Entendido? Muy bien. Aunque ambos tendremos poco futuro si no consigues que entremos en esa base. Aloy, tu otra invitada está aquí. Viene hacia aquí. Gracias. Muy bien. A decir verdad, yo no puedo hacer que entremos en la base. Pero ella sí. Tus compañías son peores de lo que creía. No te gustan las sorpresas, ¿verdad? Anda. Debe de ser tu pequeño invento. ¿El arma funciona? ¿Sin autodestruirse? Por supuesto que sí. He corregido las imperfecciones y he mejorado mucho el diseño y su potencia. ¿Y estamos seguros? ¿Quieres una demostración? Basta. Os recuerdo que estamos juntos en todo esto. Hablad con Erend. Decidle que quiero que os den habitaciones. Os veré en cuanto pueda. Oh, no. Tú primero. Reuniré a todo el mundo para que Tilda nos cuente lo que sabe de la base Zenith. Antes de que se me olvide. Vale. Creo que es hora de reunir a todos para que Tilda nos informe. Pero haya... Escuchadme. Necesito que vayáis a la sala de control ya. Escuchadme. Sabemos qué está en juego. Beta, Gaia y la vida en la Tierra. Aunque parezca que los Zenith son invencibles, no lo son. Tenemos lo necesario para irrumpir en su base y vencerlos. Hasta contamos con uno de ellos. Tilda, a ver la base. Está construida sobre las ruinas de una antigua instalación militar, en una isla al suroeste. Puedo hacer que entremos a este lugar sin ser detectados. ¿Cómo exactamente? Lo sabrás cuando debas. Una vez dentro, tenemos que ir aquí. La torre de lanzamiento. Gaia y Beta están en lo alto. Por el camino, vamos a encontrar mucha resistencia. En particular de Gerard, Eric y los demás. Pero también... En cuanto elimine sus escudos, podremos ocuparnos de ellos. Pero será más sencillo desplegar el dispositivo si lo lleva alguien más. Con buenas espaldas. ¿Llevar cosas? Sí, yo puedo. Aunque tu dispositivo funcione, habrá montones de drones espectro. Ojalá tuviéramos un ejército para combatirlos. Yo me ocupo de eso. Lo sabrás cuando debas.
Muy bien. Nos reuniremos antes de entrar. ¿Dónde nos podemos reunir? En la costa, enfrente de la isla. Allí te enseñaré el camino. A ver... Os avisaré cuando llegue al punto de encuentro. E iréis allí. Mientras tanto, quiero que os preparéis muy bien. ¿Entendido? ¿Hablamos? ¿Pareja? Gracias a Tilda, contacté con Beta y me dijo algo importante. Hay una instalación en la base. Se llama regulador. Aquí. Una vez dentro, necesito que os separéis del resto del grupo y lo destruyáis. Así que llevad explosivos. Así detendremos a los drones. De eso depende todo. ¿Me seguís? Después quiero que os infiltréis en la red de los Zenith. ¿Cómo? Repasad todos los datos que dejó Beta. Ella sabía cómo hacerlo, estoy segura. Muy bien. Pero, ¿por qué? ¿Qué se supone que tengo que hacer? Buscad información sobre los Zenith. Algo que no sepamos por Tilda. Silence tiene razón en algo. No podemos confiar del todo en ella. Haré lo que pueda. Protégela, ¿vale? Con mi vida. Vale. Ya no falta nada para ir a por Beta y Gaia. Debería comprobar si todos están bien. Oh, no. ¿Necesitabas algo? Aloy, luchar contra el... Nada de lo... Sé cuándo. Me voy. Espera, que va de signos o... Procura. Así que... Has vuelto.
Debe de ser la entrada al Valle de la Eternia. La Mariscal Ibira estará por aquí. Ahí está. La base de los Tenak. El escudo debe de ser las luces que vieron los Tenak. Podría sacarle partido el agua de la cueva. Ahí está. El punto de encuentro. Debería ocuparme de todo lo posible antes de llamar al resto para atacar la base Zenith. Vale, gente. Estoy en el punto de encuentro. Es hora de rescatar a Beta y Gaia. Entendido, Aloy. Estamos de camino. Aloy. ¿Y los demás? No muy lejos. Este listo no soportaba viajar con la manada. ¿Estamos todos? Pues empecemos. ¿Un túnel? Una antigua ruta de escape que sale de las ruinas de la isla. Cuando me di cuenta de que llegaba hasta tierra firme, pensé que podría ser útil moverme sin que me vieran. Así que se lo oculté a los demás. ¿Vamos? Ojalá hubiera una forma más agradable para entrar en la base. Concuerdo. Ahí se encuentra la torre. En la explanada hay poca cobertura, así que solo se puede pasar por aquí. Habrá espectros vigilando, y pueden despegar muchos más desde esos hangares. Muy bien. Alba, Kotalo, adelante. ¿A dónde van? A un lugar importante. Eren, tú conmigo. Vosotros, a un lugar alto, por si tenéis que cubrirnos. Una estrategia sólida, supongo. ¿Qué hará ella? El nodo de sensores. Si lo hackeo, podré interferir en la red y evitar que os detecten, pero no por mucho tiempo. Pues vayamos con ello. Otra cosa. Abre el canal con Beta. Solo el audio. Aloy. Venimos en tu busca. Sabes qué hacer, ¿no? Mientras cumpláis lo vuestro. Lo haremos. Adiós. Cuidado. Vamos. Dirígete a la torre de lanzamiento lo antes posible. Intentaré disimular la intrusión.
Aloy. Hay espectros delante. ¡Compañía! ¡Seguidme! Es mi vocación. Arriba hay una cueva que nos permitiría cruzar el risco. Subamos ahí. ¡Mía! ¡Hora de pelear! ¡Plasma! ¡Dale con plasma! ¿No quieres enfrentarte a la vanguardia? ¿Darle con ácido? Las forjas Oseram son las mejores. ¿Qué? Lo necesitaba. ¡Aloy! ¡Necesitas esto! ¿Quieres probar un poco? Parece que sí. ¿Encontraste algo? Sí. Thank you.
Deberíamos seguir. ¿Qué hay en esta mochila? ¿Bloques de metal? Aloy, Alba y yo estamos acercándonos al regulador. Avisadme. Este lugar da miedo. Tranquilo, yo te protegeré. Ojalá tuviera un plan. ¿Crees que podemos irnos ya de la cueva? Hay muchas máquinas muertas en esta isla. Matamos a muchas cuando llegamos aquí. Sus restos podrían resultarte útiles ahora. Otro espectro. Escapa o lucha, tú eliges. Toma. Larga vida y mata al enemigo. Cuando quieras. ¡Atacan a Aloy! ¡Cubridla! ¡Disparo! No vas a ganar esta vez, idiota. ¡Toma esto! ¡Cárgatelo! Parece que Zonos brinda fuego de apoyo. Tiene buena. Mejor que cualquier será. ¿Hay botín? Un poco. ¿Cansado? Sí. ¿Qué
¡Limpiad los hierbajos! Ya está. Entonces, lo dejo ahí. Esto ayudará. ¡Podemos con este, Aloy! ¡Sigue adelante! ¿Necesitas munición? Los restos de Avempestad nos ayudarán. Odio a los Avempestades. Pero muertos resultan muy útiles. ¿Os acordáis de cuando solo nos preocupaba que destruyeran Meridian? En vez de que destruyan todo el mundo. Sí. Qué bien. Uf. Más espectros. Atacaré a la vez que tú. A seguir. Adelante. Voy lo más deprisa que puedo. ¿Estás bien? Más o menos. ¿Cuántos espectros tienen los Zenith? Son más de los que podemos vencer. Esto va a ponerse feo. Aloy, Alba y yo estamos en posición. ¡Hacedlo! Volad el regulador. Un momento, prepararé las cargas. Parece estar todo bajo control. ¿Te apuntas? Alba y Kotaro han cumplido. Le toca a Beta. Aloy, estamos en apuros. No sé cómo piensas detener a esos espectros, pero hazlo ya. Yo no voy a hacer nada. Lo hará Beta. Solo necesita tiempo. Tiempo que no tenemos. Vamos, Beta, venga, venga, venga. ¿Qué es eso?
Creo que has captado su atención. Muy astuta. Beta ha introducido a Hefesto en la matriz impresora de la base. Que es más rápida y potente que cualquier caldero. Y ahora puede producir máquinas hasta hartarse. Vamos a la torre antes de que se convierta en zona de guerra. Tu maniobra, por astuta que sea, significa que Hefesto ha escapado de la contención. Seguro que volverá a la red del caldero. Ya lo atraparemos otra vez. ¿Y si encuentras una forma de replicar su funcionalidad mediante la base de datos de Apolo? Esa gran roca puede servirnos de puente para pasar. Lo tengo. No es cerveza, pero malo. No todos los espectros están luchando. Eso habría sido demasiado fácil. Torre de lanzamiento por el hangar de delante. Voy para allá para unirme a ti. El hangar está destrozado, pero veo la entrada. ¡Date prisa, Aloy! ¿Otro? Saben que estoy aquí. Esas cosas espaciales de los Zenith.
Este lugar está a punto de venirse abajo. Más motivo para que no se el tipo que casi no lleva peso. Vendrán a por nosotros. No me cabe duda. Pero Kotalo me ha dado acceso a un nodo de red. Estoy intentando entrar. Venga, casi estamos en la torre. Ya sabemos quién estaba causando tanto jaleo. La mascota de Tilda. Silence viene en los Zenith. ¿Neutralizamos sus escudos? Lo estoy preparando. No te muevas. ¡Es absurdo! No podéis dañarnos. Acéptalo. Sois gusanos que se nos han colado por las grietas del sótano. Silence. Un momento más. Podría perdonarte si entregas a Tilda. Digamos que ha renunciado a formar parte de nuestra operación. Para siempre. Ah, ya. ¿No? ¿Nada? Vale. Venga, gente. ¡Acribillando! ¿Es que deberíamos tener miedo? ¿Qué? No tardará mucho en tener preparado el transbordador. Si lo consigue, se llevará a Beta y a Gaia al espacio, a la Odyssey, fuera de nuestro alcance. ¿Tenemos que ir por ahí? No veo otra opción. Abriremos un camino. ¿Listos? Alto de la torre y liberar a Beta. Aloy, estamos... ¡Muere, sucia máquina! Disculpa por eso. Estamos bien. Si Alba se da prisa... Ya casi estoy dentro de la red. Haz todo lo que puedas. Promete.
todo para acabar contigo. Créeme, desearás tener uno. Ay, no puedo dejar que me alcance. Te veré sufrir. Ha sido mejor que lo entrenamiento. Ay, no puedo dejar que me alcance. ¿Te duele? Llevo tiempo. Casi había olvidado lo que era el dolor. Nos estamos divirtiendo. Venga. ¿Estás bien? Lo estaré. Con el tiempo. Ve. Rescata a tu hermana. Yo me aseguraré de que todos estén bien. Tomaré el ascensor.
máquinas y los espectros están a punto de aniquilarse. ¿Qué era eso? Aloy, Gerard acaba de activar el mecanismo de autodestrucción de la matriz de impresión. Ahora controla varios sistemas. ¿Incluido el ascensor? Me temo que sí. Ha restringido el acceso a la cima. Tendrás que continuar escalando. Tengo que irme. Ya casi es mío. ¿Bien? Mira, sé que lo has pasado mal, pero ayúdame a entrar en la red de los Zenith. Buscaré en sus archivos cualquier referencia a Némesis. Bueno, por ahí. Los sistemas se han caído en la base, así que debería poder aprovecharlo. Sí, Némesis. Aquí. Hay algo en el espacio. Está siguiendo a los Zenith a la Tierra. Mira. Vectores de huida. Alba intentó avisarme de esto. Los Zenith no planean quedarse. Es una especie de máquina. O un enjambre. Las lecturas de energía son astronómicas. No creo que fuera un desastre natural lo que destruyó la colonia Zenith de Sirio. Lo hizo esto. La Tierra no es su nuevo hogar.
Es un lugar de paso. Están huyendo. Veo que has estado ocupada. Y tú me has mentido. Némesis, ¿qué es? Nosotros. Las mentes de Far Zenith. O copias fallidas, mejor dicho. En Sirio, algunos de mis colegas no estaban satisfechos con la inmortalidad física. Buscaban la trascendencia digital. Un modo de trasladar sus mentes a cualquier forma, orgánica o mecánica. Némesis fue un experimento que salió mal. Lo abandonamos, pero no lo borramos. Una inmensa base de datos, de recuerdos, emociones y prejuicios que se fueron pudriendo. ¿Y destruyó vuestra colonia? No supimos que era consciente hasta que escapó del confinamiento. En nuestros recuerdos halló lo que necesitaba. Protocolos de seguridad, especificaciones, códigos de sabotaje. Lo hackeó todo antes de que nos diéramos cuenta. Luego capturó las instalaciones de impresión con las que podía crear cualquier máquina que necesitara para aniquilarnos. ¿Por qué? Imagina pasar décadas sola y atrapada con los ecos retorcidos de unos megalómanos como única compañía. Nos odia por abandonarla en esa prisión. Ahora que es libre, hará lo que sea para destruirnos. Incluso impedir que busquemos refugio en la Tierra. La señal de extinción que despertó a Hades. La envió Némesis. No vosotros. Finalmente lo entiendes. Cuando falló su plan, despegó desde Sirio para rematarnos. Por eso debemos huir a un planeta aleatorio en una estrella al azar donde no pueda encontrarnos. Con Gaia, para poder construir un nuevo mundo. Ese es el plan. Incluso ahora. La Tierra está acabada, Aloy. Némesis lo arrasará todo para privar a sus creadores de un hogar. Pero el sueño de Elizabeth no morirá. Vendrás conmigo a las estrellas. Con Gaia crearemos un mundo nuevo. Juntas. En el que esa monstruosidad no pueda encontrarnos. ¿Qué? No. Amaba a Elizabeth. Más de lo que puedas imaginar. Y permití que se quedara y muriera con el resto de la humanidad. Es un error que llevo 1000 años lamentando. Ahora la tengo de nuevo ante mí. No una copia inferior, sino la mejor versión de ella. No te lo estoy pidiendo. Vas a venir sí o sí. Ahora te parezco cruel, pero me perdonarás en unos siglos. No puedes obligarme, Tilda. Ya no tienes escudo. Tengo algo mejor. Spectro Prime, aquí. Con palos y piedras.
¡Ejecutar patrón de ataque Sigma! ¿Querías secuestrarte? Y te ha contado lo de Némesis. Así que ya lo sabías. Por Hades, sí. Igual que los datos necesarios para anular los escudos Zenit. Lo que hice para crear el ejército rebelde se basaba en esa información. Para llegar a este lugar y en este momento. ¿Y no me lo podías contar? Vamos, Aloy. No sueles ser la más sensata cuando te enfrentas a tareas imposibles. Cuando Hades me contó lo de Némesis, vi las piezas en el tablero y cómo moverlas. Y en ese mismo momento, supe que era un juego al que tú no jugarías. Porque interferirías y querrías salvar a los Tenak. Yo acerté, en parte. Estropeaste mis planes, pero llevaste a cabo los tuyos. El resultado es el mismo. Estamos aquí. Ha llegado el momento de abandonar este planeta condenado. De hacerme con la Odyssey y la base de datos de Apolo. Y empezará otro capítulo de mi búsqueda de conocimiento, uno con muchas posibilidades. Si lo deseas, únete a mí. Te lo has ganado con creces. A diferencia de Tilda, yo te invito amablemente. ¿Te vas a marchar? ¿Abandonándolo todo? Quédate. Luchemos contra esa cosa. Quizá Tilda no te explicó bien la amenaza. Nadie puede detener a Némesis. Destruyó una colonia Zenith muy avanzada en cuestión de horas. ¿Qué esperanza tiene esta tierra primitiva? Si traes a Gaia, no estarás traicionando a la vida. Salvarás la semilla de un nuevo mundo. Tal y como hizo Elizabeth. Eso eligió ella. Sacrificar todo lo que hay por la esperanza de lo que habrá. Si ella estuviera en tu lugar, subiría a ese transbordador. La encontré. ¿Está herida? Aún sigue en pie. Gracias a los 10. Adiós, Silence. Parece que está bien. Parece que ha vencido. Como siempre. Aloy. Lo lograste.
¿A dónde va? Lo más lejos que se pueda ir. Oh. ¿Seguro? ¿Te quedas? Un tiempo. Os hará falta toda la ayuda posible. ¿Alguien más quiere un trago? De esa cerveza tuya no. Me conformo con una siesta. Excelente idea. Espero que esta vez se haya acabado. Nos aguarda otra batalla, Elizabeth. Muy distinta a la que libraste tú. No por la lejana esperanza de crear un mundo nuevo, sino por preservar el que tenemos. Mis amigos tienen otra misión: contar lo que ocurre y buscar ayuda. La han aceptado porque siempre han sabido algo que yo apenas empiezo a entender: que la gente de este mundo tiene fuerza para librar cualquier batalla. Inventiva para resolver cualquier problema. Valor para superar obstáculos. Y resiliencia. Superar cualquier contratiempo. En cuanto a mí, confieso que tengo miedo. Nos espera una batalla más dura que todas las anteriores. Pero sé que no hay nada que temer. Porque por primera vez en mi vida, siento que no estoy sola.